Están 0-0 Deportivo Maldonado y Defensor Sporting. Al revés, porque es el Violeta el local en su casa. Larga pelota, salta Spinelli en la frontal. Peinó bien para Romero. Arranca el 24, pasa el fondo, centro de zurda. Gol en contra. Gol de Deportivo Maldonado. Guillermo de los Santos en contra. Romero por la izquierda levanta la pelota al segundo palo. Se estira Dufour para sacar el balón en el área chica. No llega y de los Santos, sorprendido él, la pelota le rebota y entra mansa contra el barro de ese arco. Y Deportivo Maldonado, sin hacer tanto, tampoco lo hizo Defensor Sporting. Está ganando el Fernandino. Gana 1-0 en 41. 1 Deportivo, nada Defensor. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Un gol acorde con el trámite del partido. Un centro sin pretensiones al corazón del área, justamente de Romero. Desde el sector izquierdo, luego de una pelota larga, en la cual lo encuentra muy bien habilitado. Envía la pelota al corazón del área, pega en la espalda un jugador de Defensor, se estira Dufour. Y de los Santos, en su intento por tratar de cubrir, de que no llegara el delantero, la pelota le rebota en el pie y se mete en el arco. De manera increíble y con un gol, reitero, acorde al trámite del juego, gana Deportivo Maldonado en el Francini. Manos a la cabeza y gestos de resignación fue la reacción de toda la tribuna de Defensor Sporting y del banco de suplentes, con la mala fortuna de Guille de los Santos, que la terminó mandando dentro del arco. Tejera dice que esperen, eso indica que claro, y se sabía, esto está siendo revisado por los árbitros que están en el VAR, puede implicar o no que el juez Tejera acuda a la pantalla a mirarlo con sus propios ojos. Bueno, veremos qué pasa, a ver qué dice Tejera, si es penal o no. Van 55 minutos, casi 56 de partido, y sí, me parece que va a ser penal nomás para Defensor, sí, penal. Penal para Defensor Sporting, gana 1-0 Deportivo. Ir Navarro, el chino. ¡Navarro! ¡Gol! De Defensor Sporting, ¿quién más? El chino Navarro, pelota al costado, y ahora al medio, pelota al medio. Están empatando 1-1. Defensor Sporting y Deportivo Maldonado. Navarro encontró y de penal en 56 minutos. El tanto de la igualdad. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. La sangre fría del goleador, los ojos bien abiertos, la claridad para buscar el palo opuesto al que eligió Reyes. Y en un partido extraño, con dos goles que se podrían afirmar que son curiosos, Navarro, el histórico goleador, pone a Defensor en partido. Y hay un grito de desahogo entre los hinchas de Defensor Sporting, que pudieron conseguir el gol del empate y